Ok, comenzamos entonces. Ay, ay, ay. Qué raro, la vez pasada podía compartir. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Siempre aparecía algo. Ya después de mucho tiempo. Ya. Buenas tardes, jóvenes. Disculpen el contratiempo. ¿Ven bien la presentación? Espero que sí. Ya. El tema que nos reúne hoy es referente a las infecciones virales sistémicas. Vamos pues directo al tema que se nos está pasando el tiempo. Ahora vamos a ver. Vemos en general las infecciones virales sistémicas. Entran estos subgéneros de virus que comprometen al ser humano. Los poliovirus, los enterovirus, los virus del grupo Coxsackie, los echovirus. Pues veamos acá que estos enterovirus van a afectar a los seres humanos, ya sea por contacto directo o indirecto, por estos virus secretados del aparato digestivo o de las vías respiratorias altas. Obviamente, los virus que son ingeridos delgado. Las células M son las que expresan los receptores de los poliovirus, los cuales van a servir para el transporte de los poliovirus a través de la mucosa intestinal. La replicación de los enterovirus se va a presentar a nivel de lo que sería el linfático ileal
y pues es detectable en el primer al tercer día después de la ingestión, ¿no? La cantidad de virus que se puede recuperar a nivel de las placas de Peyer en la amígdala pueden llegar hasta un promedio de 10 a la 7 o 10 a la 8 veces lo que sería la mediana de la dosis infecciosa en los cultivos celulares por gramo. Vamos a ver que la excreción del virus en lo que es la faringe y de 5 a 6 semanas en las heces. Y esto de repente podría ser un tanto más prolongado en personas con inmunodeficiencias y también podría ser en los niños. Pues tenemos que va a haber una multiplicación a nivel de los tejidos linfáticos submucosos. Después los enterovirus van a pasar a los ganglios linfáticos regionales y van a dar lugar a una viremia menor transitoria. Va a haber entonces una replicación viral en el tejido retículo endotelial, lo cual incluye el hígado, el vaso, la médula ósea. Donde la replicación viral se va a contener por los mecanismos de defensa del huésped. Sin embargo, en una minoría de los pacientes infectados se produce una replicación posterior, nuevamente en el sistema retículo endotelial, el cual va a dar una viremia sostenida, que se plantearía como una viremia principal, la cual coincide con el inicio de una enfermedad secundaria. En este caso estamos hablando poliomielitis y algunas otras enfermedades asociadas con infecciones de otros enterovirus. De forma tal que se ha demostrado la presencia de viremia prodrómica en las cepas naturales de poliovirus y del virus E9, pero siendo infrecuente en esta cepa, la cual se usa para lo que es la vacunación. La viremia principal, nuevamente volviendo acá, porque se planteaba la segunda viremia, ¿no? O sea, nosotros vemos que vamos a tener una viremia menor cuando entramos en contacto el enterovirus, los ganglios linfáticos, una viremia principal cuando llega al retículo endotelial. Entonces, la viremia principal va a dar lugar a la diseminación del virus a los órganos que van a ser los órganos diana, ¿no? En este caso, sistema nervioso central, corazón, piel, donde la necrosis y la inflamación va a ser proporcional al nivel de la replicación viral. No se encuentra actualmente lesiones histopatológicas en el intestino, a pesar de ser el sitio de la inicial replicación, ¿no? Ahora, referente a la gravedad de la infección, puede aumentar, de acuerdo a los estudios en animales, cuando se tiene un aumento del ejercicio, la exposición al frío, malnutrición, gestación y un compromiso a nivel de lo que sería la inmunidad por corticoides o radiación. Los enterovirus se distribuyen en todo el mundo. La tasa de infección varía dependiendo con la estación, la geografía. Y en sí los enterovirus se producen uno llega a tener contagio durante todo el año en los climas templados. Estas infecciones serán más prevalentes en los meses de verano y otoño. Sin embargo, a nivel del hemisferio norte lo vamos a tener entre junio a octubre. La periodicidad, lo que tiene que ver con respecto a la periodicidad, con respecto a la estación, pues va a ser menos pronunciada en las latitudes meridionales y pues desaparece completamente en las zonas de los trópicos, donde estos enterovirus son endémicos durante todo el año. Vemos acá una epidemiología de Estados Unidos, donde encontramos que los niños
presentaron la excreción de enterovirus en un 7 a 15% y comparado con otra población de esta la epidemiología allá en Estados Unidos. Les mencionaba que en estudios en animales se encontraba que la desnutrición, el embarazo, el ejercicio inducido, la exposición al frío, hacía que esta enfermedad pueda presentarse con mayor estas situaciones, esta suerte de inmunosupresión. De tal forma que los enterovirus son más prevalentes en niños con nivel socioeconómico más bajo. Pues se menciona acá las posibilidades, ¿no? Y es así que en zonas en las cuales no tenemos de salubridad adecuada, pues vamos a tener mayor posibilidad de tener para el parecer me desconecté por un momento. ¿Dónde estábamos? ¿Estamos ahí? Ay, Dios. Creo que hubo problemas a nivel de la red. A ver. Ya, bueno, como les decía, tiene mucho que ver la parte de la salubridad. Entonces, de forma tal que los niveles de socioeconómicos bajos, allí donde la salubridad no es la adecuada, vamos a tener que la enfermedad de los enterovirus es prevalente en los niños de ese estrato social. Los enterovirus se excretan por las heces y las secreciones de los aparatos respiratorios, del aparato respiratorio, perdón, de forma tal que la transmisión pues se va a producir a nivel del contacto con estas secreciones, de forma tal que el contacto directo es muy importante para la propagación del enterovirus. Acá se menciona, por ejemplo, las aguas residuales, ¿no? Allá en México mencionan las almejas de agua en la cual encontraban enterovirus a nivel de lo que sería este producto marino. Y como sabemos, muchas veces las aguas en el mar pues están contaminadas con las letrinas, con las heces, con los productos del desagüe. Entonces, vemos que el 95% de las infecciones causadas por los poliovirus, digo, son causadas por los virus de tipo natural. Y del 50 al 80% de los enterovirus no polios son asintomáticas. Cuando aparece la enfermedad, vamos a ver a un paciente con cuadro febril que dura unos pocos días y puede estar acompañado de síntomas de infección de las vías respiratorias altas. Las enfermedades que produzcan los enterovirus, pues su clínica es indistinguible entre sí y de forma tal que vamos a tener algunos síndromes clínicos característicos, como podemos tener acá la meningitis aséptica, la pericarditis, los cuales, digamos, son manifestaciones, pero en algunos casos infrecuentes. El periodo de incubación del enterovirus, pues, es difícil de poder determinar, ¿no? Sin embargo, podemos tener, va a depender del estado del paciente y además que muchas veces los pacientes con esta infección presentan un cuadro asintomático. De ahí que la forma, o digamos el periodo de incubación,
sea difícil de poder determinar. En el caso de las infecciones de poliovirus, se describe, ¿no?, un breve periodo de fiebre y otras manifestaciones clínicas inespecíficas de 3 a 5 días después de la exposición, seguido al inicio de la parálisis de 9 a 12 días después de la exposición. Entonces, tenemos que la mayoría son asintomáticos, pero el periodo de incubación podría oscilar entre 2 días a 2 semanas, por lo general de 3 a 5 días. Posteriormente al periodo de incubación, los pacientes van a excretar enterovirus en las secreciones faríngeas y en las heces durante varias semanas, de forma tal que el periodo de contagio puede ser largo, pero la máxima posibilidad de contagio se produce en las fases precoces de la enfermedad, cuando la excreción del virus es máxima. Este enterovirus puede convertirse en un problema a nivel hospitalario, de forma tal que si tenemos un paciente hospitalizado con una enfermedad enteroviral, deben de aplicarse las medidas higiénicas como el lavado de mano, la esterilización de lo que serían las heces y secreciones potencialmente infectantes, de forma tal que las medidas de control de infecciones deberían de ser mucho más rigurosas para poder proteger y evitar que se pueda producir la diseminación de los enterovirus a nivel hospitalario. Inclusive en situaciones de brotes se plantea que los lactantes infectados deberían de separarse de los no infectados para evitar el tipo de contagio por los enterovirus. Y también se sugiere que las mujeres embarazadas deben de evitar el contacto con personas sospechosas de producir algún tipo de infección por los enterovirus. Más del 90% de las infecciones en los enterovirus no polio son asintomáticos o solo provocan una enfermedad febril. Si tenemos una enfermedad grave, el espectro clínico va a depender de la edad, el sexo, el estado de inmunidad del huésped. Vamos a tener algunos síndromes clínicos como meningitis viral y en algunas situaciones exantemas. Tenemos presente, sobre todo los enterovirus, los cuales vamos a ver más adelante en algunos dibujos, presentan algunos tipos de enfermedades, como la enfermedad de mano, pie, boca, a nivel de lo que sería el enterovirus A71 y algunos del Coxsackie del grupo A. También vemos que algunos síndromes clínicos, como la pleuritis y miocarditis, se presentan en el grupo B del Coxsackie virus. Vamos a tener entonces que los virus Coxsackie virus pueden presentar exantema, lo cual se asocian con enantemas, lo que sería, a excepción de lo que es la mano, pie, boca, estos exantemas pueden imitar otras causas conocidas de enfermedad cutánea. Y esto pues no sería suficiente como para poder distinguir y poder identificar un diagnóstico etiológico por solo a nivel clínico, ¿no? Entonces, veamos con respecto a lo que sería la enfermedad mano, pie, boca. Esta vamos a tener que es una enfermedad común, sobre todo en niños. Se caracteriza por fiebre. Vamos a tener pacientes con vesículas orales en la mucosa bucal, en la lengua. También tenemos lesiones cutáneas pequeñas y sensibles distribuidas a nivel de las manos, pies, glúteos y también pueden presentarse a nivel de los genitales. El responsable de este cuadro son los enterovirus, en este caso el enterovirus A71, la cual podría presentar una enfermedad grave a nivel sistema nervioso central, lo cual podría incluir la encefalitis a nivel del tronco encefálico, edema pulmonar,
hemorragia, insuficiencia cardíaca. Tenemos que a nivel de lo que sería el virus A6, el Coxsackie, puede tener una presentación atípica con lesiones vesículo-bulosas, una distribución cutánea más amplia y un mayor riesgo de lo que sería un desprendimiento de las uñas. Ahorita un gráfico que nosotros podríamos identificar las lesiones. Fíjense, las imágenes, una suerte de petequia a nivel de lo que sería el paladar con vesículas posteriores. No se nota mucho las zonas de vesículas, pero bueno, lo que se puede rescatar de esta imagen son las lesiones tipo petequias a nivel de lo que sería el paladar en lo que se refiere al Coxsackie virus. Vemos más lesiones a nivel de lo que sería las lesiones mano, pie, boca. Vean ustedes estas lesiones tipo aftas que presentan y estas otras lesiones que se pueden presentar a nivel de la palma de la mano. De ahí el nombre mano, pie, boca, enterovirus. De alguna forma en los niños es más frecuente, pero en los adultos raras veces van a ver a una, digamos, una enfermedad mano, pie, boca en una persona adulta. Se puede llegar a ver, pero no es lo más frecuente. Veamos otro tipo de lesiones que pueden presentar la enfermedad mano, pie, boca. Fíjense estas lesiones, las cuales nosotros vemos en la imagen. Nuevamente, el pequeño con lesiones vesiculares múltiples, con una base eritematosa que se puede presentar, fíjense, en este caso es a nivel del pie. Y esta otra lesión, fíjense que nosotros tenemos lesiones múltiples pequeñas a nivel de la lengua que tienen que ver con estos enterovirus. Los enterovirus, la mayor presentación, entonces, sobre todo las lesiones tipo mano, pie, boca, a nivel de los niños. Es lo principal. Un compromiso que se tiene a nivel clínico, a nivel de los niños, ¿no? Los virus del grupo Coxsackie del grupo A son las principales causas de lo que sería la herpangina, en las cuales vamos a tener un enantema vesicular a nivel de la amígdala, paladar blando, afecta a los niños de 3 a 10 años. Vamos a tener que, a la par del dolor de garganta, el paciente va a presentar fiebre y odinofagia. Y estos se presentan como brotes en época de verano. Las erupciones maculopapulares generalizadas, pues estas son inespecíficas. Tenemos también, se plantea un exantema de Wöstler, la cual vamos a tener lesiones, digamos, en múltiples casos en la familia, que comúnmente hasta un cuarto de los niños dentro de la casa. Y esta fiebre pues va a durar de 24 a 36 horas y posteriormente va a ir disminuyendo paulatinamente de acuerdo a cómo va evolucionando el cuadro. También vamos a tener que los pacientes pueden presentar petequias y púrpura con un componente hemorrágico. Si él se presenta con este componente hemorrágico, la enfermedad podría fácilmente confundirse con una meningococcosis. Y también podemos tener erupciones similares a la urticaria, erupciones cutáneas de lo que sería el virus Coxsackie, en los cuales pueden tener, digamos, una presentación tipo urticaria. Estas presentaciones que, digamos, ya comprometen a todas las edades, es lo que nosotros podemos ver en los pacientes con enterovirus. En los niños se va a presentar estas lesiones que les mencionaba, ¿no? Sobre todo digamos, el máximo exponente de la enfermedad mano, pie, boca. Pero en las personas adultas, lo que nosotros podemos tener es la encefalitis o la meningitis
a nivel de lo que sería por enterovirus, la encefalitis viral o la meningitis viral, es lo que nosotros podríamos tener a causa de los enterovirus. Y pues bueno, acá nosotros podríamos sospechar en estos cuadros, no solo pensar en el herpes virus nos produce encefalitis que puede ser tratada. En cambio, con los enterovirus no tenemos un tratamiento específico para tal. La meningitis viral es la que se estaría produciendo a raíz de los enterovirus. Vemos entonces una meningitis aséptica, la cual, tal cual se describe en la diapositiva, afecta a las personas de diferentes grupos etarios. En los niños presenta más del 90% de los casos, y en lo que se refiere en los niños mayores, los adultos representan más del 50% de todos los casos. De forma tal que en una suerte de una meningitis viral, enterovirus es la causa más frecuente a sospechar. Lactantes, pues vamos a tener que los signos de meningitis, pues son lactantes, son difíciles de identificar. Lo que ahí se vería, lo mucho sería fiebre e irritabilidad. Tendríamos un paciente irritable. Niños, adultos mayores, pues vamos a tener pacientes con fiebre, dolor de cabeza y ya está desarrollada la meninge como para poder generar lo que sería la rigidez del cuello, náuseas, vómitos. También pueden presentarse la faringitis y otros síntomas de vías respiratorias, los cuales nos harían pensar de un cuadro tipo una meningitis viral. Entonces, esto hay que tener presente. Dentro de las infecciones virales sistémicas, los enterovirus como causa de una meningitis o una encefalitis viral es muy importante y hay que tener presente. La recuperación completa es lo que generalmente se presenta, ¿no? A nivel de una meningitis viral. Y vamos a tener que los bebés y los niños se van a recuperar por completo dentro de los 3 a 7 días posteriores al inicio. Sin embargo, en los adultos vamos a tener que los síntomas pueden persistir por mucho mayor tiempo. Entonces, vemos que en lo que se refiere a la encefalitis, los enterovirus son los responsables de aproximadamente el 5% de todos los casos de una encefalitis aguda cuando se han realizado las pruebas de diagnóstico, las posibles, como para poder identificar al virus responsable. Los que se han identificado tenemos el Coxsackievirus y los Echovirus. Y en estos pacientes se identifica, ¿no?, de que estos serotipos circulan simultáneamente en la comunidad. La encefalitis ocurre en todas las edades. Hay cierta predilección en niños y en adultos jóvenes. Cuando se compara lo que se refiere a la lo que se refiere cuando tenemos estudios comparativos, sugieren que el enterovirus se asocia a una enfermedad menos grave, con una hospitalización más corta y mejores resultados que las encefalitis causadas por otros virus, como por ejemplo el virus del herpes simple o los arbovirus. Podemos también presentar otro cuadro clínico con una parálisis aguda y encefalitis del tronco encefálico. Y esto lo vamos a ver en lo que serían los poliovirus de los tipos 1, 2, 3 y los enterovirus de 68 y el enterovirus A71. De forma tal que vamos a tener un síndrome de debilidad neuronal motora aguda, conocido como una aguda o mielitis flácida aguda. Y estos en los casos, en los serotipos descritos de los enterovirus. Estos virus se van a dirigir a las neuronas motoras a nivel del tronco encefálico y la médula espinal.
El enterovirus A71 también se va a asociar a una forma grave de encefalitis en el tronco encefálico en los niños pequeños. Los poliovirus, esta enfermedad que a nivel del poliovirus del tipo salvaje se están limitando a estas zonas, Afganistán y Pakistán, y se espera que esta se pueda erradicar de manera completa. Siguen produciendo casos raros de polio paralítica asociadas a la vacunación, pero en el caso de los que los estén usando la vacuna oral atenuada contra la polio. Vemos entonces que el enterovirus A71 que se les estaba describiendo dentro de lo que era la parálisis aguda y la encefalitis del tronco encefálico, pues está vamos, va a causar una enfermedad de la neurona motora. Se asocia de manera poco frecuente, felizmente, con la enfermedad mano-pie-boca. Se han descrito brotes en zonas como Europa del Este, Rusia, Taiwán, Tailandia, a nivel también del estado de Estados Unidos. Tenemos casos raros de encefalitis del tronco encefálico en estos brotes, los cuales se acompañan de edema pulmonar no cardiogénico y un curso rápidamente mortal. El enterovirus D68 también se ha visto implicado en casos de mielitis aguda flácida en Estados Unidos. También hubo simultáneamente un aumento de enfermedades respiratorias por este enterovirus a nivel de Estados Unidos, con, bueno, pues, debilidad aguda, extremidad focal, disfunción del nervio craneal. Este enterovirus se identificó a nivel de muestras nasofaríngeas, pero raramente a nivel de líquido cefalorraquídeo. Otros serotipos que rara vez causan enfermedad de parálisis aguda esporádica, pues tenemos al poliovirus y al enterovirus A71 y D68, donde la parálisis permanente es poco frecuente. Estos enterovirus también podrían producir una conjuntivitis hemorrágica aguda, la cual es una infección ocular altamente contagiosa. Esta es una enfermedad autolimitada, rara vez va a producir una discapacidad visual permanente. La transmisión, ya les mencionaba, hay un contacto con lo que es la secreción ocular, pues se requiere un contacto con para nosotros tener un tipo de transmisión de esta enfermedad. La pleuodynia, pues vamos a tener fiebre, espasmos paroxísticos de tórax, los músculos abdominales. Estos casos ocurren, la mayoría ocurren en brotes de verano localizados entre adolescentes y adultos. Se han descrito brotes donde hay gran número de niños mayores, adultos, jóvenes. En este caso se plantea como parte importante el virus Coxsackie del grupo B. Otros agentes que también podrían estar implicados en lo que es la pleurodinia, tenemos los serotipos 1, 9, 6, bueno, los que se escriben acá, ¿no? Esta pleurodinia puede simular enfermedades más graves, como neumonía bacteriana, embolia pulmonar, infarto del miocardio, abdomen agudo quirúrgico e infecciones por o infección por herpes virus. Vamos a ver que la mayoría de los pacientes van a estar enfermos durante 4 a 6 días y como las anteriores oportunidades, los niños siguen a enfermarse y vamos a tener una enfermedad más leve que los adultos, los adultos que terminarían en cama por la presentación de la enfermedad. Otra forma de presentación clínica de las enfermedades virales sistémicas, tenemos el compromiso a nivel muscular, a nivel de lo que sería el músculo cardíaco, ¿no? Una miopericarditis.
el cual comprometería tanto al miocardio subepicárdico como al pericardio. Sin embargo, al ser un compromiso del corazón, los signos clínicamente pues van a ser muy similares. La gravedad del compromiso a nivel de miopericardio va a variar desde una infección asintomática hasta una infección fulminante con insuficiencia cardíaca intratable y muerte. Vemos que en Estados Unidos el virus del Coxsackie y el grupo B están más frecuentemente implicados en la miocarditis, así como en Europa Occidental. A nivel respiratorio, vemos que los enterovirus también se han descrito como parte de la infección. Dentro de los serotipos de virus que pueden causar infecciones, pues vamos a ver que son clínicamente indistinguibles de otras etiologías infecciosas. Entonces, estos enterovirus, en este caso el enterovirus D68, se describe por primera vez en el 62 en niños con bronquiolitis y neumonía. En su momento causó brotes de infecciones respiratorias. Los signos síntomas en el compromiso de este enterovirus: fiebre leve o ausente, sibilancias, disnea, hipoxia, infiltrados periliares en la tomografía. Se puede presentar también otro cuadro clínico como edema pulmonar agudo, pero en este caso no cardiogénico. Estamos hablando del enterovirus A71, en el cual se presentaría de manera predominante en lactantes y en niños. Vamos a tener que puede haber una destrucción de los centros del centro vasomotor y respiratorio medular, lo cual generaría todo este problema simpático y vasoconstrictor del lecho vascular pulmonar. A mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de poliomielitis. Hay que tenerlo presente, como se les mencionaba en un principio. Se informan casos raros de muerte fetal intrauterina, pero sin embargo, nosotros existe una escasez en la evidencia de vincular las anormalidades del desarrollo en una infección materna por enterovirus. Las complicaciones en el embarazo, pues se describen. Vamos a tener aparición repentina de fiebre, dolor abdominal severo, lo cual sería un dolor similar a un desprendimiento prematuro de placenta, lo cual se atribuiría a la adenitis del mesenterio, así como una muerte fetal intrauterina. Eso es lo que podríamos ver en pacientes embarazadas al final del embarazo. Existe también un riesgo de la transmisión al recién nacido al momento de parto. Vemos entonces que los neonatos son especialmente susceptibles a la enfermedad por enterovirus y ojo que se les planteaba la posibilidad de brotes que pueda afectar a los neonatos. Hasta 60% de las madres de bebés infectados reportan una enfermedad febril durante la última semana del embarazo. En los recién nacidos, pues está el contagio por enterovirus, ya puede ser a nivel nosocomial o podría ser con los cuidados que van teniendo a nivel de las guarderías. De ahí que cuando se sospecha o se tiene identificado un cuadro por enterovirus a los bebés, se le debería de aislar del resto del grupo. Las manifestaciones clínicas, pues en lo que sería a nivel de una enfermedad perinatal, vamos a tener a nivel leve y inespecífico como apatía, anorexia, dificultad respiratoria transitoria y hasta en un tercio de los casos nosotros podemos ver que de 1 a 7 días el paciente va a tener episodios de aparente bienestar intercalado con los síntomas iniciales y aparición de manifestaciones más graves.
A nivel del recién nacido, la enfermedad sistémica puede presentarse con dos síndromes, ¿no? Con una miocarditis o una hepatitis fulminante. La miocarditis en los neonatos se acompaña de encefalitis, a veces hepatitis, y esto tendría que ver con infección por el virus del Coxsackie del grupo B. La hepatitis fulminante pues va a presentar hipotensión, sangrado profuso, ictericia, insuficiencia orgánica múltiple, y esto a nivel de los diferentes serotipos. De ahí que las gestantes deben de evitar todo lo posible a alguna persona, a algún paciente en el cual se identifique una infección por enterovirus. Al nivel del cuadro clínico, pues esto, al resultado de la infección, va a depender de la presencia o ausencia de anticuerpos neutralizantes. De ahí la importancia del desarrollo de anticuerpo materno contra este tipo de virus. Pacientes inmunocomprometidos, pues en estos pueden causar infecciones persistentes que pueden llegar a ser fatales, ¿no? Aquellos que tienen defectos hereditarios o adquiridos con respecto a la función de los linfocitos B. Estos pacientes, la mayoría, tienen gamma globulinemia ligada al cromosoma X o una inmunodeficiencia combinada grave, o adultos con inmunodeficiencia variable común. Vemos pues que en estos pacientes la infección puede ser persistente, y si esta fuese a nivel del sistema nervioso central, pues vamos a tener una meningitis crónica. Vamos a tener pacientes con letargo, papiledema, convulsiones, debilidad motora. La presencia de enterovirus diseminados va a presentar efectos fatales, sobre todo en pacientes, como les mencionaba, con algún tipo de inmunosupresión, aquellos pacientes que son receptores de alioinjertos. Esto se refiere a los pacientes que refieren trasplante, ¿no? En lo que sería de médula ósea. La mayoría de los casos se atribuyen al ecovirus, y estos se describen los serotipos 4, 1, 15 del Coxsackie grupo A y los grupos del 2 al 3 del Coxsackie del grupo B. Se puede entonces encontrar los enterovirus de manera repetida en líquido cefalorraquídeo durante un periodo de periodos de meses a años inclusive. Se han encontrado enterovirus en otras zonas como cerebro, pulmón, hígado, vaso, riñón, miocardio, músculo esquelético y médula ósea. A nivel de postmortem, paciente fallecido, vamos a tener meningitis encefalitis con un manguito periostular linfocítico, y vamos a tener una pérdida focal de neuronas, cigliosis de sustancia gris y sustancia blanca. El diagnóstico pues tiene mucho que ver la sospecha diagnóstica que uno tendría, y de ahí la identificación del efecto citopático característico a nivel de las líneas celulares que se van comprometiendo. Vamos a tener líneas celulares del riñón, de monoprimarias, y las líneas de fibroblasto embrionarios humanos, los cuales permiten el crecimiento de la mayoría de los poliovirus y a nivel de lo que sería el virus hecho. Vamos a ver que también se plantea a nivel de lo que sería las células de riñón del mono verde, y las células de rhabdomyosarcoma humano, la cual va a ayudar al aislamiento de los virus, de los poliovirus CV y del virus hecho. La tecnología de la retrotranscriptasa
del PCR y la amplificación basada en la secuencia de ácidos nucleicos son métodos rápidos, sensibles y en este caso son específicos para detectar ARN dentro del paciente, ¿no? Entonces, vemos que las herramientas que nos pueden ser útiles para el diagnóstico son los anticuerpos tipo IgM, que estos podrían darnos falsos positivos o una reactivación cruzada o con otros miembros de la familia Picornaviridae y pueden dar una sensibilidad menor en cuando hacemos con respecto a la amplificación de ácidos nucleicos. Tratamiento para esta infección, pues autolimitadas, no requiere tratamiento, salvo encefalitis, miocarditis. Sin embargo, las opciones de tratamiento son limitadas, de forma tal que no se tiene algún fármaco antiviral autorizado para poder tratar infecciones por enterovirus. Se han planteado el uso de inmunoglobulinas por vía endovenosa en pacientes con déficit de células B, los que, digamos, en pacientes con infecciones persistentes. Sin embargo, se han encontrado resultados variables en lo que se refiere, es decir, como que ha funcionado y como que no ha funcionado. Estamos ya para la última diapositiva. Entonces, vemos que los inhibidores de la cápside tienen actividad contra muchos enterovirus, sin embargo, su disponibilidad limitada minimiza la posibilidad del uso a nivel clínico. En este caso se plantea el procapavir, la cual vemos, ¿no? Se preferiría para infecciones por poliovirus en pacientes con deficiencia de células B. El pleconaril, inhibidor de cápside, administrado por vía oral con un perfil farmacocinético favorable, el cual se aprueba clínicamente contra algunas infecciones por enterovirus, rinovirus. Sin embargo, no está disponible actualmente para una administración sistémica. Entonces, a tener presente que los enterovirus, como parte de los virus sistémicos, afecta en mayor medida a los niños. Y vamos a tener manifestaciones, sobre todo como la manifestación de la enfermedad mano-pie-boca, con lesiones a nivel de la boca, con lesiones a nivel de la mano. Pues probablemente si algún amigo o algún paciente ingresa con esa sintomatología, es lo más probable que nosotros estemos enfrentando una infección por enterovirus. No olvidar que podemos tener por estos virus, por los enterovirus, un compromiso tipo una meningitis viral o una encefalitis viral o una suerte de una pericarditis viral por enterovirus. De forma tal que en la práctica el diagnóstico casi siempre es por descarte dependiendo de la metodología diagnóstica con la cual se cuenta al momento de realizar la atención al paciente. Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Dudas, preguntas. ¿Todo ha quedado entendido o no ha quedado nada entendido? Sí, doctor, todo claro. Enterovirus es una, o digo, virus sistémicos. Como tal, ustedes lo verán cuando sospechen de estas pericarditis, estas encefalitis. En ese contexto es donde uno llega a sospechar lo que se refiere a estos tipos de virus. Si no hay dudas, no hay preguntas.
Doctor, ¿usted cree que nos puede brindar la diapositiva, por favor? No escucho bien. ¿Usted cree que nos puede brindar las diapositivas? Le he puesto ahí para compartirlas, está ahí en la plataforma. Ahí está en la plataforma, tengo entendido que la pueden descargar de ahí, ¿no es cierto? Bueno, jóvenes, si no hay más detalles, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy, jóvenes. Doctor, lo que pasa es que cuando lo ponen en esa plataforma solamente es para visualizarlo, ¿no? O sea... No, porque he puesto acá ¿Qué es ponía compartir archivos, he puesto. Ahí sí, está pero compartir archivos y ahí está. Para visualizarlo, ¿no? Y ya como archivo como tal. Ah, caray. Si se pudiera, ¿no? Sí, pero no veo cómo poder compartir. Y yo pensé que ya se compartió con ustedes. Salvo que les quede mi correo, yo se los mando a mis compañeros. A ver, bueno, ya, o en mi grupo de práctica ahí le envío en tal caso. Ahí tengo quienes están. O bueno, a ver, ya vamos a ver. Mejor le tomo foto de eso y después ya. Ok. Ya. Posteriormente le voy a ver entonces. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo.